Nesin, estás muy hermosa. ¿Me maquillé mucho? No, no. Yo lo veo perfecto. ¿A dónde vas? ¿Vas a ver a alguien? No. Solo voy de compras. Se me ocurrió de repente, quería salir. Te ves linda. ¿También fui de compras, señorita? Fui por el vestido de Nihal para el baile. Oh, me encantaría verlo. Pero ahora debo irme. Con permiso. Que te vaya bien. Adiós. Por favor, cierren las cortinas. Nos verá el capitán. No puede vernos. Oh, oh. ¿Qué está esperando? No quiere que nadie los vea. Ella tiene razón. Nadie tiene por qué meterse. ¡Qué emocionante! Está nerviosa. Casi se cae. ¿La vieron? ¿Qué están mirando? Nada, señorita. Solo veíamos el mar. Estamos espiando a Nesin. Ahí va. Se encontrará con el Capitán Risa. El encuentro del siglo, señorita. ¿Quieres saber qué intenciones tiene? Basta, muchachas. Vámonos de aquí. Qué lástima. Ya no los puedo ver. Perdónelas. Son unas curiosas. Katia, abramos la ventana. Por ningún motivo. Hay mucho que hacer. Vamos. Señorita Nesin, espere. ¿A dónde va? ¿Vamos a hablar de esta manera? ¿Usted viene o voy yo? Cuidado, no me la vayan a atropellar. Buen día. Aquí cerca hay un salón de té. ¿Quiere que vayamos? No tengo demasiado tiempo. Sentémonos en esta banca. Sí, como usted diga. Aquí. En primer lugar, gracias por haber venido, Nesin. Así que iré al grano. Empezaré por contarle algunas cosas importantes de mi vida. Siempre he trabajado cerca del mar. Poseo dos hermosos botes. Tengo una casa, pero es rentada. Rara vez bebo alcohol y tampoco juego. No tengo malos hábitos y tampoco ingresos ilegales. Bueno, ¿y eso qué? Quiero decir que no me conocerá aunque le diga todo de mí. Solo si me da la oportunidad, podremos llegar a conocernos como corresponde. Y cuando eso suceda, estoy seguro que no se arrepentirá de haberme dado esa oportunidad. En resumen, lo que quiero decirle con este discurso es que yo no estoy jugando y quiero algo serio con usted, hermosa dama. No lo sé. Si después de conocerme no le gusto, puede patearme. Pero eso no va a pasar. Le prometo que no se arrepentirá de conocerme. Confío a mis hijos, sé que será una madre para ellos, más que una niñera. Cuento con usted, señorita Denise.
Cuídelos, por favor. ¡Hola! ¡Bienvenidos! Muchas gracias. ¡Gracias! ¿Quién está en el jardín? La señora Fatma y su invitada, la señora Seville. Date prisa, Burant. No quiero que me vean. Yo quiero eso rico que llevabas, Emily. Por supuesto. Cámbiense de ropa. Les serviré enseguida. ¡Cuidado! ¿Cuándo vas a madurar, Burant? Bienvenidos. ¡Oh, ya está aquí! Sí, querida. Mira, llegó mi vestido, Burant. Oh, es hermoso. Lástima que no tengas pareja. Insoportable. Se lo agradezco tanto, mademoiselle. Gracias por todo lo que hace. Lo hago con gusto. Usted también elegirá la ropa para mi baile de graduación, ¿no es cierto? Trato hecho. Celoso. Es un vestido muy lindo. Si tuvieras pareja. Burant. No estoy bromeando. Lo digo en serio, hermana. Gracias. La quiero tanto, mademoiselle. Yo también, querida. Yo también te quiero mucho. Ah, pero sin llorar. Te vas a graduar. Estoy muy feliz, muy orgullosa. Yo también. Quiero que siempre seas feliz. Tú mereces lo mejor, todo lo mejor del mundo. Que conozcas gente que te haga bien. En cada paso que des. ¿Y yo? Lo mismo para ti. Mis niños se merecen lo mejor de este mundo.